Esteban López José fue reelecto como presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca para el periodo del 6 de diciembre del 2014 al 5 de diciembre del 2016. Lo anterior luego de solicitar dicha reelección ante la sesión ordinaria del pasado 5 de noviembre del año en curso. Que si están de acuerdo con la propuesta, sírvanse a levantar la mano en señal de su aprobación. Se aprueba por mayoría de votos. En razón de la votación obtenida, queda aprobada la reelección del suscrito, licenciado en Contaduría Esteban López José, como consejero presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca para el periodo comprendido del 6 de diciembre del año 2014 al 5 de diciembre del año 2016, por lo que en este acto instruyo al secretario general de Acuerdos para que proceda a hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos legales y constitucionales a que haya lugar. En entrevista para MVM Televisión, sostuvo que solicitó esta reelección porque se pretende consolidar el convenio de colaboración firmado con la Unión Europea en materia de transparencia, en donde también participa la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña para atender a municipios de la entidad en temas de cohesión social. Asimismo, para alinearse a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer por el Gobierno Federal, entre otros temas. Yo celebro que los senadores en esta Ley General ya adicionan un capítulo en materia de sanciones, que la verdad, bueno, pues vamos a ver la actuación de los diputados locales, pero estamos en el entendido que hay consenso tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados Federal, para que ese capítulo de sanciones quede firme, porque ahí ya se hablan de sanciones económicas a funcionarios públicos que no cumplan con disposiciones de transparencia o que violen el derecho de acceso a la información pública de las personas. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.